Y este es un mensaje también para Diego Cabo, que le gusta leer números y detalles y presupuestos. Están terminando una auditoría completa sobre el estado del Estado. Voy de nuevo. A esta hora están terminando una auditoría completa que mantuvieron en secreto, como se dice habitualmente, bajo siete llaves, sobre el estado del Estado. Un inventario general. Sí, sí. Una auditoría. Y separando los números raros de los números que van a ser llevados a la justicia. Me dijeron a la Oficina Anticorrupción. Una vez que terminen, van a dar a conocer al mismo tiempo la información dudosa de la información sospechosa y la van a girar inmediatamente a la Oficina Anticorrupción, cuyo titular es Alejandro Melink. Alejandro Melink. Encantado, Rossi. Dicen que es la primera vez que se hace una auditoría general. Sí. Incluso por encima de la que dicen que en algún momento hizo Mauricio Macri con el Estado del Estado. Me dijeron que este señor Melink empezó a enviar, por las declaraciones juradas, empezó a mandar como un semáforo verde, amarillo, rojo, incluso con los propios funcionarios. O sea, me dicen que estaba funcionando una oficina anticorrupción por primera vez empezando a contarle las costillas a los propios. O sea, o no haciendo demasiada diferenciación entre unos y otros. Sí, hay mucha preocupación con el tema del fideicomiso. ¿De cuáles? ¿De uno en particular? El de Grabois. Grabois sigue sin contar dónde están las casas. Grabois, Juan querido, sí, con cariño. ¿Las casas dónde están? ¿Sí? Faltan 6.117 casas o construcciones o mejoras. ¿Dónde están? Déjame decirte, sí, que llegó Manuel Adorni. Yo acá tengo el Excel de las obras. Perdón, llegó Manuel Adorni, está. Sí. Se sienta. Sigue comentando, Esteban, pero quería mostrarlo. No, acá está el Excel. ¿Sí? ¿Qué es? Sí, no es muy televisivo. Yo la tarde lo mostraba también. No es muy televisivo. Uh-huh. Este es el Excel con el listado de las obras. ¿Sí? Esto tiene un anexo de 90 páginas y cada una de ellas dice a qué cooperativa y en dónde fue asignada la obra. Si vos recorres cualquiera de estos lugares del heterogéneo, policromático y pobre conurbano, te darás cuenta que muchas mejoras no hay, ¿no? ¿Sí? Pero Grabois lleva ejecutada el 6% del presupuesto que le dieron. Sí. Juan, ¿dónde están las casas? Me parece que es un verdadero escándalo. Sí. ¿Dónde están las casas? Total. Y el punto que hace Esteban es clave, porque habló de dónde están las casas o las mejoras. Porque acá hay una falla de origen, que es la previsibilidad de que no se trataba solamente de la construcción de nuevas casas, sino que con un supuesto revoque de una supuesta pared, que también es incomprobable, vas cumpliendo con el plan. Con lo cual hay que ver hasta dónde quedaron los dedos marcados y de quién. Minio seguro que sí, a mí me dijeron Grabois es bastante más vivo que ella. Es verdad. Hay que investigarlo bien a Grabois, porque en algún lugar dejó los deditos marcados. Después vamos a ver si podemos volver a eso. Pero ¿cuál es el tema del día? Le puse un título, Pablo, exquisito. La casta de la casta. Yo me animaría a agregar, vos que estás del otro lado, no pudiste viajar en tren. Mostrame la carátula, por favor, para presentar el tema del día. Bueno, vos no pudiste viajar en tren, pero ahora te vamos a mostrar dónde viajan estos sindicalistas millonarios y dirigentes golpistas. Antes, despedimos a tus invitados. Les agradezco. Gracias, María Gracias Julia. A ustedes. Se ha quedado con ganas, María Julia. No, yo quiero. Otero, ¿quién lo tiene que solucionar el tema de Otero? Nación. Gracias, Flor. No, por favor. No te quedaste con nada, ¿no? Se lo guardo para mañana. Siempre. Oh, bueno, gracias, Diego. Por nada. A Diego capaz que lo tengamos, ¿eh? Hoy es un invitado. Pero estamos pidiendo el pase. Un lujo. No es poco. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Flor. Por Muchísimas favor. Gracias. Dale. Bueno, empezamos a mostrar entonces, mientras vos no pudiste viajar en tren, 1.300.000 argentinos y su respectiva familia le descuajeringaron la vida, como diría Cristina. Sí. Así viajan y así viven estos sindicalistas millonarios. Mostrámelo, por favor. Ahí está. Gracias. Vos no podés viajar en tren, pero Cristina viaja en avión y viaja. Esos son los autos de Balcedo. Y viaja Cristina, entre otros aviones, en los aviones de YPF con la nuestra.
Fíjense, esos autitos no son de un deportista de elite de las carreras. Un Camaro es eso. Eso es de Balcedo, ¿vos te acordás de Balcedo? Sí, como, claro, claramente, sí, fue titular del gremio SOEM, terminó detenido en Punta del Este, tenía un campo suntuoso hasta con animales, sí, en una suerte zoológico. Como Escobar Gaviria. Mientras que vos no podés viajar en tren, todavía tenés pululando por ahí, también cerca de donde vive el pelado Trebuc, sí, en La Plata. Sí. Fíjate los autitos que tenía, dicen que tiene todavía, no sé si se los confiscaron. Pata Medina, en Ensenada. El señor Pata Medina. ¿Te acordás quién es Pata? ¿Sabés de quién era este auto? ¿De quién? Sí, del papá de Camila Holmes. Mirá vos. Ah, estos claro. Autos, gran parte de estos Horacito. Autos se creen que formaban parte del papá de Camila Holmes, que era una suerte de testaferro o articulador de la comida que se le otorga. Pero bueno, esto es otro tema, no vamos a ir por las ramas. Yo pregunto, ¿no? La AFIP, vos no pagás un BEP Bueno. ¿Y esto, a estos muchachos la AFIP les pide cuenta? No, no. Yo quiero saber a nombre de quién están los autos. El Audi A5, sí, más de, 100 de 85 mil dólares, sí. 100 mil dólares. ¿A nombre de quién está? ¿De Maturano? No, de empresas. Están a nombre de empresas que manejan los mismos sindicalistas. Ah, ok. ¿Sabés cuándo van a...? Perdón. No, no, pero es así, Luis, ¿o no? Sí, claro. Sí. Pero a ver, esto es más viejo que el hambre. Tienen sociedades, tienen testaferros. Sí, pero tan viejo que... reitero, por eso está Milei. Claro. Porque tan viejo que lo dejaron correr. Lo dejaron correr, lo dejaron correr, lo dejaron ser. Nadie los tocó. Bueno, vos mostraste, y a mí me gustaría ver de nuevo, porque hoy, viste, hablaba de los trabajadores, de lo que es pelear por la gente que menos tiene. ¿Ustedes se fijaron el auto que tiene, una vez más, el señor Omar Maturano, titular de la fraternidad? Por lo cual hoy vos no pudiste viajar en tren. Solo esto. Antes de mostrar la foto... Y con chofer. Mostremos el de 2015, cuando el Patovica de Maturano... Ese es. Para el que nos acompañe. Perfecto. Gracias, ¿eh? Julio. ¿Para qué filmás el auto? No, él subiendo. ¿Para qué subiendo? Pero es una nota, pa. Yo trabajo esto, boludo. Sí. Por eso. Sí. Está tranquilo. ¿Y cuál es el programa de él? Me suena, es el nuevo de Real. Perfecto. ¿Vas a sacar la nota del tema de los Mirá la gente. Esto es la gente en este momento, en Pablo, este momento. Esteban, Marina. Sí, claro, la vuelta. Exacto. No puede volver a su casa, me está jodiendo. Hay personas que la entrevistamos hoy a la mañana y que estaban yendo y que todavía no volvieron a su casa. Y muchas de las cuales pudieron viajar, tuvieron que pagar una tarifa más alta también. Sí. En diferentes servicios diferenciales. Escucharon lo que decía la gente, ¿no? Gente que no tiene con qué bancar casi. Gente que recibe todos los palos juntos. Gente... Me haces ver y escuchar a una pasajera que creo. Hoy me lo decía Esteban. Que por supuesto va y viene en la calle y es muy nítido cuando es genuino y cuando no son actores. Obvio. Salió hoy con Luis Novarecio, en el programa de Luis Novarecio. Ah, sí. la mujer con el bebé. Uh-huh. Mirá. Yo lo que quiero que la próxima vez que hagan un paro, póngale un micro a la gente que realmente va a laburar. Porque sinceramente están desde las 3 de la mañana algunos para tomar un colectivo. Y es imposible viajar. Póngase un poquito en el lugar de los trabajadores realmente. Y dejen de boludear a la gente. Qué bueno es esto, ¿eh? Hay que invitar a esta mujer, Luisito querido, ¿no? Hay que entrevistarla acá. Sí, Pablo, si te parece o no. Por supuesto. Hay que entrevistar a esta mujer. Es un baño de sentido común, por favor, de verdad. Hoy nos cansamos de recorrer historias. Hablemos con esta mujer, con cariño, ¿eh? Sí. Dejemos de entrevistar muchas veces a muchos políticos, lo hago yo todos los días, ¿eh? Entrevistemos a esta mujer. Esta mujer tiene razón. Sí. ¿Te das cuenta? Y el muchacho que estaba, fue el último de los tres que puse, en una parada del colectivo que les picaba el boleto perfectamente, así con esta misma lógica. Dice, no están, estos sindicalistas no están. ¿Lo tenés? Dale, ponelo. Los sindicalistas, un desastre, la verdad. Todo le echa la culpa a Milei, pero no es Milei. Ellos no están acá en la parada con nosotros, ellos tienen camioneta, están todos bien.
y se fijan en la gente. Nada más, viste, pero... ¿Qué tuvo? La gente no come vidrio. Bueno. Y hay otra cosa, 1.000.000 de pesos el salario de los... a ver, pará, merecen ganar más. Sí, no, es, no, no, yo no me estoy metiendo en el bolsillo de los laburantes. Ojalá que ganen 4.000.000 de pesos, no estoy en contra. Digo, pero el salario promedio en Argentina es de $300. La mitad de los argentinos se están cagando de hambre. Y esos que se cagan de hambre son los que usan el tren. Che, sean un poco solidarios, esto digo nada más. Además, esta gente hizo una campaña por Massa. Hasta ayer no más. Y ahora hace paro. Vamos, sí. Vamos. Y además uno vamos. También se deja engañar con la cifra del palo 500, que es un montón de sí. gente. Pero hoy en las colas nos decían los usuarios de colectivo, bueno, normalmente tardo 20 minutos, hoy van 2 horas y lo sigo esperando. Más las complicaciones del tránsito, la gente que tuvo que sacar el auto, el que sí. tiene la dicha de tenerlo, cargar nafta, el estacionamiento, o sea... Nos complicaron la vida a todos, no solo a los usuarios del tren. Y esto es un mensaje, claro que sí. Este es un mensaje para Héctor Day, que mañana va a hacer paro en algunas clínicas privadas. Otro, ¿no? Otro bien casta, que laburó para la... Y andá a saber de dónde sacó la guita para ayudar a Massa en la campaña. Pero que además... vamos a mostrarle al enfermero. Pero claro. en instantes, Manuel Adorni, el vocero del presidente Javier Milei, le contesta a Maturano. Y vamos a ver si confirma o no... la información exclusiva que acabamos de dar. De nuevo, por si vos recién prendiste la tele, se está terminando una auditoría sobre el estado del Estado completa. Y una vez que se termine, van a separar lo que está bien, lo que es raro, de lo que tiene que ir directamente a la justicia. Eventualmente... a la oficina anticorrupción. La paja del trigo, decía mi abuela. Exactamente. No, más o menos. Dale a Adorni después esto, a ver si quiere, no sé. Acá no me lo aceptó nadie. No, espera. Sí, lo Débora y yo nos negamos. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mientras, acá no lo quiere nadie. Mientras escuchamos al enfermero, le llevamos a Adorni. Yo se lo di a Feynman, no lo quiere. Marina tampoco, no quiere nadie. ¿Qué es esto? ¿Sí? Los chachos. Los chachos de Jujuy. Así le digo. Bogarcha. No, los bocades. De La Rioja. Son de La Rioja. ¿Cómo, chachos? Mira que está Santiago Bulat también nos puede decir. No, esos son de Chaco. Le damos, para, le damos uno a Santiago Bulat. Guardalo. No, pero pará, que lo son míos. Pero vos querés. Que me dé algo. ¿Cuánto vale? Comprar el teléfono a Adorni con eso. Y le damos 5.000. Comprar el teléfono a Adorni. Adorni, el teléfono o algo. Perdón, que me estoy. Son los de La Rioja. Manuel, igual hasta hace un ratito, Ramón. Toma. Yo no lo quiero. No. Bono no, oficialmente. No lo quiere nadie. Va, ¿qué? Bien, te entrego un bono oficialmente, vamos a charlar, ¿no? Sí. Primer título de Adorni, háblame el bono. Bueno, le pagarán a los artistas por esto, vamos a ver si sigue siendo cantar. Aquí. Fin. Fin. Tranquilo. Fin. ¿Me mostrás al enfermero, por favor, que hoy en el medio del paro de trenes estaba como estaba? Ponelo. El paro de hoy parece más una traba que otra cosa, Gustavo, ¿no? Es una traba. Son todas trabas las que le quieren poner. Lo que ellos no quieren es que le roben las cajas. Bien lo dijo Milei. Lo que no quieren es robarle las cajas. Lamentablemente, la quieren toda para ellos y no nos dan nada a los trabajadores. Los trabajadores ponemos el pecho. Siempre lo pusimos y siempre lo vamos a poner. Pero si ellos le siguen poniendo traba y no dejan gobernar, no va a poder hacer nada. ¿Qué hace, Gustavo, ¿qué haces en la vida? ¿Qué te dedicas? Yo soy enfermero profesional. Claro. Mirá cómo viaja o no puede viajar la gente. Y mirá, te lo mostró Pablo, lo mostramos durante todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Mostrar la verdad, mostrar a esa señora. Pero mirá en los autos en los que anda Maturano al salir de su casa. Mostralo. Perdón, yo no caso un fútbol. Esa es una Q5. Un Audi A4, una Q5 y un Mercedes. ¿Será GLA? No sé, no le llego a ver. Sí, pero combatiendo al capital ahí al lado, ¿no? ¿Eh? Fenómeno el tipo, combatiendo al capital. Hay que decirle a Maturano... Perdón, ¿cuánto una pregunta sencilla. ¿Cuánto vale una máquina esta, la Q5? $80.000, $85.000. ¿No? No, lo tenemos. Tenemos el valor de Mercado Libre. Tenés, Búscame el valor se va a enojar de Mercado Libre. No pero una se último va a modelo. El Grabois. Último modelo. Cero. Creo que así bueno, lo busco. Y ya conseguirla es un hallazgo. Mirá. Aunque ponelo, tengas para pagarla. Ponelo. A ver. Ponelo, se va a enojar doblemente porque es Mercado Libre. No, Grabois se va a enojar. Con el perdón, de la palabra, pero Mercado además, Libre. Digamos, con la tuya contribuyente, ¿no? Pero además esto es una extrañeza. Ahí está. 84.500. Modelo 2024, 0 kilómetros. Sí. Más gastos. Publicado hace 12 días. Mirá.
Ahí está. Anda a pagar una patente. Lo de La Rioja, me aceptan, yo tengo lo de La Rioja. Sí, sí. Lo de Quintela, tengo yo. Bueno, ¿compro con esto o no? Bueno, y en este sentido es interesante el último relevamiento que hizo Jorge Giacobbe sobre el sindicalismo y la opinión de los ciudadanos. Las dos palabras predominantes eran mafia y corrupción. Por eso hay también un cambio cultural. Por eso Milei hoy, después si querés hablamos de eso, Luisito. Por eso Milei hoy sube a su Instagram, sí, la encuesta esta de la Universidad de San Andrés, en la cual pone a los sindicalistas como los que menos crédito tienen en la sociedad. Totalmente. Si vos te fijás, los primeros tres grupos que menos crédito tienen en la sociedad son los enemigos públicos de Milei. A ver, ponemos la encuesta en la Universidad de San Andrés, sí, a la que subió el presidente Javier Milei a su cuenta. Claro, no se equivocó el presidente, en realidad se equivocó Impuestos y Equidad, que dice que según la UCA, esto lo hizo la Universidad de San Andrés, los sindicalistas tienen un rechazo del 77%, ¿sí? El kirchnerismo del 76%, ¿Viste que Milei le dijo jefa de la banda el otro día, no, Luis? A vos te lo dijo. Fíjate. A mí me sorprendió porque decía, che, Milei no la critica. Cambia, ¿sí? Sindicalista mafioso 77, ¿sí? Jefa de la banda 76, nido de rata 74. ¿Se entiende o no? Porque ahí está. Esta es la lectura que hace el presidente. Sí, igual. Pero ahí va, ¿me entendés? No es mío. No, yo estoy no de acuerdo. Eso, ¿eh? Igual que el 55% tenga imagen negativa de los periodistas, tampoco es un buen dato. Claro, y también hay que hacer autocrítica. Poné de nuevo. Bueno. Peor que los empresarios. Y con razón. Sí, poné de nuevo, por favor, así. Sindicato 77%, kirchnerismo 76%, Congreso 74%, jueces 70%. Piqueteros, 65%. Ya tenemos un apartado. Tengo un documento, un expediente judicial que los va a sorprender. Exquisito. Iglesia, 62%. Banco, 61%. Periodistas, 55%. Empresarios, 52%. En instantes hablamos con el vocero del presidente Manuel Adorni. Pero esta gente, la casta de la casta, como la menciona Pablo, que siempre tiene unos términos, yo te diría, nuevos y exactos para los nuevos fenómenos de la Argentina que no se entienden en el mundo. ¿Por qué se le dice casta? ¿De dónde vienen? Hace unos años yo escribí un libro que se llamaba Los dueños de la Argentina. Debo decir que en ese momento eran los dueños de la Argentina, pero me equivoqué. Los empresarios, claro. Los grandes empresarios. Los nuevos dueños de la Argentina son estos tipos. Miren, ponelos por favor. Ahí está, tenemos la casta sindical. Bueno, está Maturana. Matura de la fraternidad, 30 años al frente del gremio. Amadeo Genta, sí, de Sutecba, 40 años. Barrio Nuevo, 39 años al frente de los gastronómicos, que es más amplio, pero así nos entendemos. Rodolfo Daer, de alimentación en la provincia de Buenos Aires, 39 años, que no es Héctor, es Rodolfo. Armando Cavalieri, el compañero Cavalieri, 38 años. Bueno, la última vez convalidado su liderazgo en una asamblea donde votaron a mano alzada y terminaron a los sillazos. José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, 38 años. Huguito, de Camioneros, 37 años frente a su sindicato. Gerardo Martínez, de la UOCRA, 34. Andrés Rodríguez, de UPCN, 34 años. Y Piumato, de Justicia, 34 años también. Tengo una noticia para estas personas, Luis. ¿Crees que te la de oro o no? Siempre. Vos cuando me decías ahora o después, yo siempre te digo ahora. Sí. ¿No, Santiago? Sí, sí. Ahora. De acuerdo a la información que manejo, No creo que con las condiciones que hay hoy en el Congreso Nacional, a partir del 1 de marzo, este año, se envíe una reforma laboral. Medio lo anticipó el presidente en una charla que tuvimos, ¿te acordás? No creo. Hoy la prioridad es la reforma previsional. Previsional y hoy ahora no laboral. No quiere decir que Milei no la quiera impulsar, sino no creo que envíe la reforma laboral este año en el Congreso. Bueno, tengo acá varios papeles. Uno, el de mi editorial, que voy a hacer dentro de un rato. Título, sindicalistas millonarios, dirigentes golpistas. Otro es una presentación. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Dentro de un rato les voy a mostrar de qué se trata. Empiecen a prepararse, porque algunos beneficiarios de planes sociales que mintieron, que tenían con qué y que viajaron al exterior durante mucho tiempo, van a tener que empezar a dar la cara. Y sus dirigentes también.
me voy a hablar con Manuel Adorni, a quien le agradecemos. Que me devuelva los bocades, porque yo... Que el bocade me devuelva Adorni. Que se lo lleva después, yo necesito comer. ¿Te vas a comer una parrillita? Me voy a comer una parrilla, sí. En Anillaco. Sí. ¿Te recibirán los bocades? Manuel, ¿cómo andas? Bueno, primera pregunta. El paro continúa y algunos dicen, bueno, el gobierno no llamó a conciliación obligatoria. Es por el principio de revelación del que habla Miguel, Milei, que dice, a mí me conviene que se muestren como son estos tipos. Sí, que se muestren como son no hace falta, ya todo el mundo sabe cómo son. De hecho, recién mostraste de la Universidad de San Andrés el porcentaje de rechazo que tienen, ¿no? Y de hecho es bastante triste, ¿no? Que gente que representa trabajadores, que representa a quienes necesitan ser representados, tengan el nivel más alto de rechazo en la sociedad. Así que, empezando por el dato, triste, ¿no? Como dato es triste. ¿Viste la gente por la calle ahora? Bueno, vos sos periodista. Poneme un poco... Mira, Manuel. Sí, una vergüenza. Qué tristeza que da esto, ¿no? Sí, una tristeza, además, a 73 días de asumir Javier Milei como presidente, que no es un dato menor, ¿no? Porque ¿cuántos de estos responsables estuvieron en silencio durante tanto tiempo, ¿no? Es interesante porque... Maturano, para empezar, le hizo el primer paro a Alberto Fernández, creo que en 2021, pero un paro tan light, tan liviano. Uno no termina de entender cuándo duermen los sindicalistas y por qué, y cuándo se despiertan y por qué, ¿no? ¿Por qué decís eso? Bueno, porque es extraño que a 73 días de un gobierno que sacó en el balotaje un 56% de los votos, en un contexto de una Argentina decadente, porque esto claramente no era Suiza el 10 de diciembre. Una Argentina absolutamente decadente, transitamos una hiperinflación que logramos evitar o que creemos haber logrado evitar, veremos cómo continúa esto, y nos topamos con gente que está en contra de eso. Y cuando vos estás en contra de lo que votó la gente, cuando estás en contra de cambiar la Argentina, estás en contra de lo que había antes. Y antes lo que había era una Argentina decadente. ¿Por qué lo hacen? Una Argentina plagada de pobreza, plagada de indigencia, plagada de salarios miserables, alejados del mundo, con problemas en educación, en salud, en seguridad, por supuesto, ¿no? Entonces, es muy triste la imagen, y es muy triste la imagen porque el paro no se lo hicieron al gobierno. El paro se lo hicieron a la gente. La gente quiere laburar en la Argentina. Qué vergüenza. Quiere laburar. Y qué además, tristeza, ¿no? Y qué vergüenza. La gente entiende que se sale laburando. ¿Por qué te pensás que ves esas filas interminables de gente queriendo ir a trabajar en un día extremadamente complicado y que mucha gente ha perdido el presentismo, ha perdido horas de laburo, perdió el plato de comida de hoy? ¿Por qué? Porque quieren laburar. ¿Por qué creen que así se sale de esta Argentina decadente. ¿Por qué lo hacen, Manuel? ¿Por qué lo hacen los sindicalistas? ¿Por qué lo hacen Moreno? Bueno, eso me parece que la respuesta la tenés más vos que yo. ¿Lo quieren voltear al presidente? No, yo no puedo, jamás creería que el sindicalismo quiera voltear un gobierno democrático elegido además por un 56% de los votos hace algo más de 3 meses. No, no podría pensar eso jamás. ¿Lo quieren esmerilar? Pero, mirá, si vos no hacías paro cuando te encerraron un año y medio, cuando dejaron a los chicos sin educación durante un año y medio y donde no dejaron de aumentar la pobreza, la inflación y empeoraron prácticamente todas las variables que uno pueda observar, no hacían nada. Y a 73 días de gobierno hacen, porque bueno, este es el paro de hoy, fue el paro de trenes, pero tuvimos el paro de la CGT, tuvimos marchas piqueteras. Bueno, tengo que entender que la razón es política, que no hay nada concreto que... y aparte porque todo lo malo que hoy le está pasando a la Argentina le pasa por exclusiva responsabilidad del gobierno anterior. En un ratito más te voy a preguntar por esta auditoría general del Estado que me dicen que en las próximas horas se va a conocer. Yo supongo que sí, el te voy a dar algún dato si quieres. Yo supongo que el presidente el 1 de marzo probablemente también incluye alguno de esos datos. Pero compañeros, adelante por favor. Pablo, Esteban. Sí, ¿cómo te va, Manuel? Los decretos de libertad de elección para los afiliados, las obras sociales o las prepagas, ¿realmente afecta? Lo digo porque no he podido leer y he estado en contacto con empresarios del sector privado que estaban leyendo con atención todo el decreto. ¿Está tocando los intereses de los sindicatos en esos aspectos?
Bueno, no veo por qué la libertad de la gente de poder elegir su, con libertad su obra social los pueda afectar en algo. En tal caso tendrán miedo a competir o tendrán miedo a perder fondos que deben o deberían estar destinados a que el afiliado esté bien atendido. Y si el afiliado está bien atendido, a ellos no les modifiquen nada porque nadie se va a cambiar de obra social si todos están conformes con su obra social. En tal caso tendrán que preguntarse si pierden algún afiliado, cuál es la razón, ¿no? Porque si el que se sostener un afiliado significa ponerle un revólver en la cabeza administrativamente para no permitirle modificar su obra social, bueno, a mí me parece que algo pasa, ¿no? Y lo tendrán que explicar ellos, no nosotros. Nosotros intentamos darle libertad a quien con su trabajo hace su aporte obligatorio de su salario para sostener la obra social. Me parece una cuestión fundamental que puedan elegir a dónde destinar esos fondos. Manuel, ¿qué va a pasar con los docentes? ¿Los van a convocar? ¿No los van a convocar? ¿Va a haber una oferta de paritaria nacional? ¿O les van a plantear básicamente que la educación es un servicio esencial? No, a ver, paritaria nacional no existe como tal. Eso es una definición mal lograda que hemos usado durante mucho tiempo, pero la paritaria nacional docente como tal no existe. Están convocados, por supuesto, todas las partes. También están convocadas todas las provincias, porque el problema es un problema de cada una de las jurisdicciones que deben arreglar con sus docentes. De hecho, digamos, Baradel se sintió muy cómodo durante 4 años, por eso no hizo paro. Bueno, si ahora se siente incómodo con lo que le pagan de salario a los docentes en la provincia de Buenos Aires, deberá ir a ver cómo con el gobernador de la provincia vuelve a la situación de estos últimos 4 años donde no ha hecho paro. Manuel, Esteban, no te voy a ayudar a comprender a vos que sos parte del gobierno. Esteban también tiene mucha información en ese sentido, y Pablo también, supongo que Marina también, Santiago Bulat de sobra. Me parece que lo que está queriendo hacer el gobierno, cuando Milei dice, yo no convoco a paritaria ni le pongo el precio a nada como Estado, lo que está queriendo decir es, tengo que convocar, tengo obligación de convocar a una reunión de ministros de educación. El Consejo Federal que está formado por los ministros, esto me lo explicó también Pablo Rossi, que sabe mucho del tema, es el que va a terminar eligiendo o el que va a terminar discutiendo por los salarios de las provincias. Esa pelota la van a tener, prepárense, los ministros de educación de cada una de las provincias. Luis, ¿sabemos tener la respuesta de esto? En la encuesta que acabamos de ver, Milei va a convocar a los gremialistas para otra vez exponerlos. Los gremialistas dicen, tiene el 77% de rechazo. Yo te convoco, ¿querés la educación como servicio esencial? No, no lo quiero. Bueno. No, pero además hay un tema con la paritaria nacional docente, no existe como tal, porque no hay ningún sentido para que la nación defina gastos que no hace paga. Cada una de las jurisdicciones. Entonces, si alguna provincia puede pagar más salario mínimo, ¿por qué la vas a... O al revés, si alguien no puede pagar determinados... alguna provincia no puede pagar un determinado salario mínimo, ¿por qué la vas a obligar a pagarlo? Y le vas a empeorar sus cuentas públicas. Digo, no hay ningún sentido para que exista como tal la paritaria nacional. Dale, Marina, que quería mostrarle algo. Sí, algo no, muy importante. Es breve, pero un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es el tema de la reforma previsional. Bueno, se anunció por reglamentación de ANSES el tema del aumento del 27.18 para marzo. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de marzo? Hay que dar previsibilidad, hay que resolver el problema de acá para adelante. En ese sentido, ¿cuál es la idea del gobierno? Bueno, quisimos hacerlo y la política dijo que no. O parte de la política dijo que no. Nosotros entendíamos que la fórmula actual le estaba complicando el poder adquisitivo a los jubilados. En los últimos 4 años, los jubilados perdieron de acuerdo que cuenta haga uno de acuerdo a si era la jubilación mínima o no, pero perdieron entre el 15 y el 40% de poder adquisitivo, o sea, en términos reales. Entendíamos, y de hecho, el bono adicional para compensar por la mala fórmula se venía dando hacía años en la Argentina. No es un invento de este gobierno el compensar con un bono. Entonces, nos parecía prudente terminar con esta fórmula, discutir una nueva donde el jubilado deje de perder. Como la política no quiso, lo que vamos a hacer es, hasta que esto se pueda claramente resolver, porque a los jubilados se los estafa desde hace muchísimo tiempo,
Lo cierto es que vamos a compensarlo porque vos... El bono va a ser por 55.000. El 27% que anunciaste es por la ley de movilidad jubilatoria, que sí, además, por supuesto, va a haber un bono para compensarlo, porque los jubilados claramente no tienen la culpa de la estafa política que han hecho con las jubilaciones en la Argentina, donde hay que aclarar, déjame aclarar esto, porque sí, no es un problema con las mínimas. El que cobra la jubilación máxima también ha sido estafado. Es todo. Sin duda. Es el achatamiento de la pirámide también. Sí, sin duda. Han transformado a ANSES en una gran caja de subsidios, sí, pero bueno, porque el populismo es eso, ¿no? Es transformar todo en un subsidio, pero para que dependa de la buena voluntad del funcionario. Este dato es importante. Nos dice, ¿el bono va a ser de 70.000 pesos? No está definido todavía. Ok. El último bono fue, no está definido el todavía. El último fue 55. Bueno, están hablando de 70.000 pesos. Sí. Ahora, yo quiero que vea esto, Adorni. Después le voy a pedir que también vea el informe de Santiago Bulat, que prepárate, pensá en tu salario en dólares y empezá a amargarte. Pero yo quiero mostrarles esta nota que hizo Hernán Capiero. Perdón, me olvidé de traer el pero Esteban lo puede mostrar. Esteban, es el expediente que yo mostré. ¿Me mostrás primero la nota de Hernán Capiero hablando de aproximadamente 120.000 beneficiarios de planes sociales viajando al exterior entre 2020 y 2023, según una denuncia del gobierno ante la justicia? Es una nota que firma nuestro compañero Hernán Capiero y es escandalosa. Hay algunos detalles ahí. Hay algunos detalles. En la página 3, querido Esteban, te los van a resaltar, porque están, mirá. Miren. 85 titulares viajaron a destino fuera de Latinoamérica. 2.939 titulares viajaron en avión o crucero. Espérate. Casi 3.000 beneficiarios viajaron en avión o crucero. Vos ponele que tuvieron que hacer un viaje de urgencia. ¿A dónde? Ahora, no, ¿en crucero? Y el crucero no. De urgencia, crucero. El crucero no. No, del avión sí, en urgencia, dice un familiar, sí, o de trabajo. ¿En crucero? ¿En serio, en crucero? 14.695 titulares viajaron por un periodo mayor a 30 días. Con la tuya. Ah. 4.782 titulares registraron más de un criterio analizado. En claro, total son 22. ¿Qué quiere decir más de un criterio? Claro. Hicieron dos cosas. Dos de estas cosas que no me gustan. Claro, pueden haber viajado por crucero y en avión. Claro. ¿Sí? All inclusive. Como bueno, suele decir el pelado, deberían pedir perdón. Sí. Disculpa todo. Los Daniel Menéndez de la vida, los Navarro de la vida, ¿no? Los Pérsico de la vida, pidan perdón. Sí. Bueno, que fueron parte. Manuel Adorni terminaría estas reflexiones con la palabra fin. Pero háblame de esto, vocero. Bueno, es cierto que lo que vos dijiste, es cierto, hay algunos casos que uno podría justificar los viajes al exterior, sí, por determinadas sobre cuestiones. Sobre todo algunos que salen en barcaza de Formosa, Paraguay. Ahí es probable que te encuentres viajes a Qatar. Y es probable que te encuentres un montón de cuestiones mucho más anómalas de lo que uno podría imaginar. A ver, vamos a ver. Vamos a Qatar. Un beneficiario del potenciar. Esteban, un beneficiario del potenciar se fue a Qatar. Eso es para qué fue al Mundial? Es probable que se haya ido a Qatar, es muy probable. ¿Pero que al Mundial? Y sí. Bueno, no sé. Yo no fui al Mundial, así que no lo sé. A menos que haya ido a trabajar o buscar petróleo. Sí. Bueno, por ahí, ¿quién te dice? Pero no nos olvidemos, como foto. La última conferencia que dio la ministra Patricia Bullrich en la sala de conferencias de Casa Rosada, donde anunció una red que a través de planes sociales extorsionaba, abusaba y tenía una dominancia suprema sobre un grupo de la población en Chaco. Cambiaba pedía favores sexuales por planes potenciales. Hay denuncias en la línea 134 de gente que dice que le amenazaban, si no iba a la marcha, con cortarle los remedios oncológicos. Opa. Digo, guarda, porque el tema del plan social no es solo que lo cobra el que no lo merece, que de por sí está, o no el que no lo merece, sino el que no lo necesita, que de por sí está mal, porque del otro lado hay una persona que necesita comer y que no puede y que con sus impuestos indirectamente está pagando el plan social a alguien que viaja al exterior. Pero además de eso, hay toda una red de intermediarios en el medio que, esto aprovecho el mensaje para la gente,
no hay que certificar más el plan social con su intermediario, lo va a seguir cobrando, no se dejen amenazar ni extorsionar. Muy que importante el plan social este dato, no se les va a cobrar. Porque todavía hay mucha gente llamando. No hay, que pagar ningún tipo de comisión para seguir cobrando el plan. Y no hay el, que ir a ninguna marcha. No hay que ir a ninguna marcha y no hay que hacer nada que no sea simplemente cobrar el plan. Y, por supuesto, seguir buscando trabajo y la manera de desarrollarse. Ahora, dicho esto, el asistencialismo, bueno, por supuesto que está a la vista que ha sido un gran negocio, ¿no? Lo de Chaco lo recordé porque es no solo brutal, sino que además es la foto de cómo algunas cosas se manejaron durante mucho tiempo. Y el antecedente de lo que pasó con Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que en las últimas horas fueron procesados por una causa, creo que de 2010, donde también lo que se investiga es reducción a la servidumbre, abuso de poder, justamente en el manejo de la asistencia social. Y trata de personas, nada más y nada menos. Compartamos, vocero, tenemos varias preguntas para hacerte, ahora que viniste y pudimos... Yo me llamo y vengo. No, te agradezco, pero sabemos que tenés poco tiempo y que haces un esfuerzo para venir. Le voy a pedir a Santiago Ulat que nos presente esta información. Yo te pido que en tu casa la analices con detenimiento y después la compartimos con el vocero del presidente. Santiago, adelante, buenas noches, gracias por venir, adelante por favor. ¿Cómo estás, Luis? Salario...